conocida empezó por culpa de mi mamá. Creo que todo lo que ella no pudo hacer de niña me mandó a hacer a mí. Danza, patín, gimnasia deportiva. Así que bueno, hice todas esas carreras, danza, patín, hasta recibirme. En patín artístico competí varias veces. De adolescente, tipo 17 años, empecé a hacer karate a escondida de mis padres porque no querían que la bailarina ande a las patadas. Y bueno, tuve la suerte de que evolucioné rápido y empecé a competir. Así que bueno, fue el primer deporte con el cual empecé a competir a nivel internacional y a nivel mundial, que fue con el karate. Y el fitness llega a mi vida después de ser mamá. Después de tener a Maxi, a mí no me gustaba el gimnasio, me gustaba más otro tipo de deporte, que expresaran otras cosas y no encerrarme en un gimnasio a mover una mancuerna. Pero bueno, después de tener a Maxi decidí ir a un gimnasio y ahí me ofrecieron competir en fitness. Pregunté de qué se trataba y me explicaron que tenía que un run en bikini donde evaluaban el cuerpo, una coreografía de 30 segundos y bueno, y me gustó. Así que en el 2007 arranqué con mi primer torneo y hasta la fecha nunca me bajé de un escenario, todavía. Tanto en el karate como en el fin, ni hablar que en el karate lo máximo fue ir a Japón, al mundial. Pero igualmente considero, por ejemplo en fitness, que tengo muchos torneos, tanto acá como afuera. Cada torneo que participo siento la misma adrenalina y los mismos nervios. Y me preparo con la misma importancia que fuese mundial o, no sé, la copa de leche. Me digo, ¿no? Todos son importantes para mí porque todos te suman algo. Lo que pasa es que, bueno, para la gente o para la prensa que uno necesita que se difunda, siempre, lógicamente, es más importante un mundial, un Miss Universo, un Arnold. Pero creo que para mí como atleta, cada uno de ellos ha formado mi carrera, así que todos son importantes. Mira, yo en cuanto al fitness, tampoco nunca me dediqué solamente al fitness, o sea que por ahí siempre tengo tantos fotógrafos o con muchos compañeros que me llaman dentro del fitness la distinta, porque también tengo un cuerpo muy versátil que puede dar con varias categorías o no pertenecer a ninguna. Tengo eso. Mira, la verdad es que trato siempre de evolucionar, pero sin perder, creo que lo más mágico que tenemos las mujeres, que es la feminidad. Y que dentro de este deporte por ahí suele verse mucho que la mujer, por ganar un poquito más de calidad muscular, por ahí pierde esos rasgos tan bellos femeninos que nos diferencian del culturista, hombre. Mi vida diaria, bueno, normalmente arranca a las 5 de la mañana. Bueno, yo tengo un centro acá donde estamos que es solo para mujeres, por lo cual trabajo el horario de mujer, no tengo abierto las 24 horas del día. Entonces tengo horarios de clases que van desde 5:30 de la mañana y a las 9 de la mañana yo ya cierro el gimnasio. Lo cual permite que todas las madres, porque tampoco trabajo con atletas, trabajo con la mujer común. Entonces permite que las madres puedan venir, dar una clase, tomar una clase y volver a su casa a preparar a los hijos para ir al colegio o ir a trabajar la que trabaja. Así que yo a las 9 de la mañana cierro el gimnasio y me dedico a entrenar yo, ya sea la parte de fuerza, la de coreográfico, la que me toque. Al mediodía también vuelvo a abrir a las 1:30, que también es el horario que todas las madres dejamos a los chicos en el colegio, incluyendo al mío. Y lo cierro otra vez a las 4 de la tarde. Y por último lo abro de 7 a 10 de la noche, donde vuelvo otra vez a ser mamá. Y en esos espacios, bueno, voy poniendo mis entrenamientos. Depende de la época en que esté. Ahora, por ejemplo, que estoy como relajada, entreno una vez al día. Ya cerca del torneo, por ahí tengo que me echar dos o tres entrenamientos, porque tengo el entrenamiento de fuerza, por otro lado el entrenamiento de cardio, y una hora que tengo que dedicar a la parte coreográfica. Mira, el entrenamiento de fuerza en cuanto a lo mío, en cuanto a fitness, tampoco respeto por ahí las rutinas de, por ejemplo, ahora que fui al Arnold, no me entrené como normalmente me entreno para un torneo de fitness. Me dediqué 2 meses a hacer
entrenamiento de powerlifting, porque es una de las metas que tengo también es competir en powerlifting. De hecho, este año no iba a competir en fitness, quería competir en powerlifting. Y justo me llegó la propuesta de ir al Arnold y bueno, dije, bueno, cambiamos, en realidad ajusté la dieta y seguí entrenando hasta donde pude, porque después no me daba para hacer potencia. Así que, ¿y qué pienso con las otras chicas que no son tan fuertes? Y mira, yo que trabajo con mujeres trato de hacerles entender de que el cuerpo no evoluciona, porque hay muchas que vienen y dicen, ay, yo quiero tener más glúteos, quiero tener... Y la única manera de conseguir eso es haciendo fuerza. Así que trato de inculcarles esto de dejar el miedo a hacer fuerza. Al que más me estaba dedicando ahora, por una cuestión de que quería entrar en el mundo del powerlifting, era a peso muerto y sentadilla, que bueno, sentadilla el RM fue de 140 y peso muerto estaba en 130. El que más me estaba costando, porque es un ejercicio que nunca hago, pero es de banca, caí, andaba peleando entre los 70 y 80 kilos. Nunca dejo nada, nunca dejo nada, por ahí le dedico menos tiempo. Y lo que me pasa con el karate es que el maestro, karate lo que tiene es mucha lealtad, a diferencia de por ahí de otros deportes. Y uno tiene un maestro y le debe como lealtad a ese maestro y no es como en el fitness que vas cambiando de coach para ver quién te saca una mejor carrera. Acá es tener como tu maestro y es con el que inicias y terminás y le debes. Y bueno, a mí lo que me pasa es que mi maestro hoy de karate está en Buenos Aires. Entonces, bueno, cada vez que puedo me hago un viaje, me tomo un par de clases y bueno, y me vuelvo. No, solo una vez me tocó defenderme, pero creo que ni siquiera usé el karate, usé el instinto de mujer que cualquier mujer lo usaría. No me he valido del karate. De hecho, bueno, por ahí siempre he contado en otros medios que mi historia dentro del fitness y lo que significa este centro de entrenamiento viene de a raíz de, yo sufrí de golpes, de hecho me separé por ser una mujer golpeada. Y ahí fue la creación de un centro de fitness para la mujer. Y justamente no fue el karate el que me sacó adelante, fue el fitness. Focalicé en fitness, en un objetivo, fue quien me dio la posibilidad de separarme. Yo ya le he contado en otros medios. Yo me podía separar, y más viviendo en una situación así. Y me entrené un año entero para ir a un torneo a Europa que había de premio un contrato con una marca, por 3 años. Así que fui a ese torneo, gané el torneo, gané el contrato y ahí me escapé de mi casa con mi hijo de 2 añitos. Por eso siempre digo que el fitness me abrió las puertas a la libertad. Entonces hay toda una historia detrás de cada deporte hay una historia. Bueno, el fitness me dio eso, me dio libertad, me dio una carrera, un trabajo y bueno, hoy una pasión, porque la verdad es que no solo que entreno con pasión, pero bueno, por toda la historia que hay detrás, sino que me dedico a la mujer también tratando de enseñar eso. No es que yo me dedico a la mujer a que tengan buenos glúteos o buenas abdominales. Les enseño eso, a tener carácter y creo que el entrenamiento te da eso, te da carácter, te da disciplina, te da constancia y considero que nada que lo hagas con mucha dedicación no se puede conseguir. Eso llevado a la vida personal de una mujer es un montón. Bueno, por ahora no está en mis planes retirarme. Y no sé si algún día voy a dejar de competir, porque creo que siempre voy a encontrar algo para hacer o algo para motivarme o algo para competir. Pero no es en realidad que me guste ser competitiva, sino que es la manera que encuentro para motivarme y salir adelante. Entonces creo que siempre voy a encontrar algo. Fíjate que no vengo de competir en un torneo de fitness, ahora me anoté en un torneo de CrossFit. Si Dios quiere, en septiembre me quiero ir a Las Vegas a competir en fitness, pero están mis planes también competir en powerlifting. O sea que planes y sueños tengo un montón que seguramente hasta los 40, y creo que a partir de los 40, como voy a cumplir 40, voy a tener otra vez un montón de desafíos que derribar de que los 40 solamente son un número y que hay mucho más
por conseguir. Como atleta compitiendo, no, imposible. Imposible, ni siquiera se puede competir, ni se puede viajar a competir. Como, a ver, yo los torneos que he viajado me los tuve que costear solita. Por ejemplo, ahora tengo una empresa que me está ayudando, pero te ayuda con la suplementación, no, no es que te ayuda con. Es muy difícil. Y hay una realidad que por ahí no se habla, que nos pasa mucho a las mujeres y más de este deporte que expone mucho el cuerpo. Ofertas hay un montón, pero después viene, sin duda, viene la invitación a cenar. Y la verdad es que yo siempre digo, en mi caso soy una deportista y eso no se canjea. Me costó mucho ganarme mi libertad y me la gané compitiendo. No la vendería otra vez. Así que es muy difícil. Creo que para mí, con la cantidad de títulos que tengo y para cualquier atleta que recién empieza, es muy difícil. No solo que es imposible vivir de esto de manera digna, sino que es muy difícil poder competir en todo lo que uno quiere, porque se te cierran muchas puertas. Pero bueno, como yo derribo mitos, siempre consigo de alguna manera ir. Mira, en mi caso, a mí me gusta, si bien tengo hoy por hoy una marca que me está suplementando, a mí me gusta mucho comer. Y yo prefiero no reemplazar comidas por polvitos mágicos. Lo lamento por la marca que me. Pero yo prefiero la comida. Yo prefiero la comida. Después, en cuanto a otro tipo de suplementación, yo realmente no la manejo, por eso tampoco preparo atletas, porque no sé, no la manejo y no la quiero manejar. Siempre tengo una diferencia con el común de las atletas. Siempre digo, no, aunque ganes, no soy la, yo sé que no soy la mejor porque hay atletas con mucha más calidad muscular que yo. Pero el no suplementar, por ahí me deja unas líneas diferentes, distintas. Van a ver a lo largo de mis torneos, puedo a veces aumentar un poquito de masa muscular, hay otros que no, pero siempre conservo una línea. Es algo que suele pasar en todos los deportes. Y hace poquito, justo para viajar al Arnold, yo pedí al gobierno de Misiones, pedí ayuda, porque yo soy de Misiones, y me explicaban esto, que ellos ayudaban a un tipo de federación o a los deportes que son olímpicos. Y creo que esas luchas políticas que tienen internas no hacen víctimas a nosotros los deportistas, porque nosotros los deportistas vamos a hacer deporte, no tenemos una sigla. La pasión que tenemos cada uno de nosotros, los deportistas que subimos al escenario, es posar y mostrar, independientemente de las siglas, que si es para la IFBB, la WF, la Liga, la. Entonces, nada, me parece que es una pelea que debería terminar, unificarse y darnos el lugar a los atletas a que podamos disfrutar. A mí me ha tocado estar de los dos lados y por ahí se escucha de un lado, no, porque de este lado hay mejor nivel que de aquel o de aquel. Es como todo, A ver, los atletas hay veces que llegamos con buen nivel, hay veces que no. Creo que no pasa por una cuestión de siglas. Y hay de todo, pero a ver, hay mujeres que suelen admirar, hay mujeres que no le gusta. Pero es como, qué sé yo, es como todo en la vida, uno no le puede gustar a todos, hay muchas mujeres que no le gusta o por ahí critican, pero es porque algo que nunca van a poder hacer, pero por una cuestión de que esto lleva mucha disciplina, mucha cabeza, ¿no? No es una cuestión de músculos. Bueno, yo a mis alumnas trato siempre de decirlo, no pasa acá por cuánto levanto o si tengo más glúteos. Este es un trabajo constante que te lleva de mucha cabeza, mucha determinación. Hay que levantarse todos los días a entrenar, llueva, hace calor. Acá no hay excusas. De hecho, cuando vos abrís la puerta de mi gimnasio hay un cartel que dice sin excusas. Y creo que cuando uno elige, ya sea para competir o para la vida, que siempre a mis alumnas también le digo esto, no importa si se van a subir a un escenario o no. Pero si ustedes vienen porque el objetivo de ustedes es
mejorar la calidad de vida, mejor abdominales, mejor, no importa si llueve, si hace calor, me tengo que levantar todos los días a decidida a comer sano y hacer actividad. La mujer cuando viene, creo que a mi gimnasio a cualquiera quiere magia. La mujer quiere magia y bueno, por ahí mi trabajo es derribar esos sueños que tienen las mujeres, que es, ellas todas quieren, ¿no?, adelgazar, tener los abdominales marcados, un buen glúteo, pero con el menor esfuerzo posible. Así que, bueno, incluso acá en Tandil yo estoy considerada como el gimnasio más malo de Tandil, o la profesora más mala, porque les hago caer a la realidad de que, nada, esto es esfuerzo. Yo no tengo una poción mágica. O quieren saber cómo motivarse para... Y no hay una poción mágica. Sí considero que todo lo podemos hacer, pero bueno, esto implica un mínimo de esfuerzo. Un mínimo de esfuerzo todos los días. Después llega la motivación. La motivación llega sola. Pero hay que arrancar con el primer paso, que es dar el esfuerzo. La verdad es que no sé si me siento capacitada para dar un consejo. Siempre digo, puedo contar mi experiencia dentro del mundo del deporte, y en mi caso el deporte me ha sido sanador. Me ha sido muy sanador y me ha hecho crecer un montón. Me ha dado fortalezas, me ha dado libertad y bueno, y sin duda un estado saludable. Eso, llevado a la vida cotidiana o a la vida competitiva, para mí es igual. Siempre y cuando nos haga feliz, hay mujeres que les gusta subirse a una tarima, hay quienes no. Creo que si la elección de la mujer es hacer deporte por gusto o por subirse a una tarima, lo tiene que hacer, que sin duda va a ser sanador. Es un crecimiento. Bueno, ahora compito en junio en CrossFit, en la Punto Fit. En septiembre, si Dios quiere, voy a Las Vegas, a la Olimpia. Y bueno, quizás sudamericano antes, que está en Buenos Aires también en septiembre. Y por ahora es lo que tengo confirmado. Si llego a competir, quiero cerrar el año compitiendo en powerlifting. Pero bueno, hay que ver. Si el cuerpo se recupera.